noche del lobo. Con la actuación estelar de David Janssen, Barbara Roche y Bradford Tillman. Escandalosos. Esta vez me la van a pagar. Parece que han olfateado algo muy cerca. ¡Ay, perros salvajes! Y cerca por lo que se oye, pa. Esos perros andan por el pantano. Sus casas hasta que nos juntemos para matarlos a todos. Ve por el comisario. Sí, pa. ¿Alguien puede decirme algo? Mi hijo Tom fue quien la encontró. ¿Y cómo llegaron tan pronto ustedes? Brad y Scully estaban en la gasolinera cuando lo llamé, comisario. Encontramos a Pac en el camino. ¿Quién más lo sabe? Solo el ministro Biggers. Lo llamé a él después que a usted. ¿Para qué? Pensé que alguien debería decirle al hermano lo que había pasado. El ministro Biggers es el único del otro pueblo que tiene teléfono. Suerte que no tuvieras más monedas para más llamadas, ¿verdad? ¿No tiene derecho la familia a enterarse? Depende de las autoridades. Lawrence y Eli Burrifo tienen al padre agonizando. Si se entera de lo que pasó, tendremos dos muertos. ¿Eso es lo que te propones? Creo que no. ¿Qué puedes decirme, Doc? ¿Ahora? Solo que no se considera un buen método el efectuar autopsias a la mitad del pantano, rodeado de perros que aúllan y gente rústica. Quiero que se la lleven al hospital en cuanto se pueda arreglar. ¿Crees que eso puedan hacer los patanes de la región sin borrar por completo cualquier rastro que haya para saber la causa de la muerte? ¡Eli! 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 Que alguien lo sujete con fuerza. ¡Vamos, deténganlo! Suélteme, déjeme verla. No quiero que la veas así. Déjeme, comisario. ¿Comisario Whittaker? ¿Usted lo trajo, reverendo? Habría robado mi auto, de todos modos. Oh, no. Effie. ¿Quién la asesinó? Los perros. Un ser humano no pudo hacerlo. ¡Quíteme las manos de encima! ¡Cuidado con tus morales, muchachos! Quédense quietos los dos.
contando. Lawrence, vete a casa del reverendo. Anda. ¡Anda! Los demás ayuden a cargar el cadáver. Ahora váyanse todos. Quiero echar un vistazo solo. ¡Retírense! Vamos, Lawrence. Camina. Cree que alguien la mató. ¿Y tú qué opinas? ¿Fueron los perros salvajes? Dime lo que crees que le hicieron. Los perros tal vez tuvieron algo que ver. Hay marcas de mordidas. ¿Serían los perros? Tú enséñame un perro que sepa cómo darte un golpe en el cráneo y dejarte inconsciente y yo te daré el certificado que diga que los perros la mataron. ¿La golpeó algo? La golpeó alguien, con suficiente fuerza para matarla ahí o hacerla perder el sentido para ser arrastrada hasta el campo para que los perros acabaran con ella. Busca a alguien con la fuerza suficiente, que sea zurdo, y tendrás al asesino. ¿Zurdo? Las marcas estaban de este lado. Ahí es donde una persona zurda golpearía si estuvieras frente a él. Fue homicidio, comisario. Hola, comisario. Quisiera pasar, si me lo permites. ¿Ya te sientes mejor, Lawrence? ¿Ya investigó quién la asesinó? ¿Cómo está tu padre? ¿Ya se enteró? Lo acabo de bañar. ¿Quiere pasar a saludarlo? Será un placer. Le Luquero, mon Dieu, Le Luquero. ¿Qué es lo que dice? Lo que ha estado diciendo desde que Ellie murió. Ma fille, Le Luquero, Le Luquero. Jolie, Jolie, Le Luquero. Oh Dieu, Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, je vous le saigne, je vous ¿De qué estaba hablando? Yo no entiendo francés. ¿Qué es Luquero? ¿Qué sé yo? ¿Pero tú hablas francés? Nunca había oído esa palabra. La primera vez que la oí fue cuando regresé después de ver a Ellie. ¿Y él ya sabía lo de Ellie? Sí, lo sabía. ¿Quién se lo dijo? Nadie se lo dijo. ¿Cómo lo supo? Eso no lo sé. Pero ha estado hablando así desde que yo volví. Habla de su Ellie bonita, su pequeña niña, su dulce hija y de Luquero. Algo sabe. Sabe todo y nadie se lo ha dicho. Eso me parece incongruente. Debido a su edad, sufre una serie de confusiones en su interior. Ahora quiero hablar de lo que hay en el tuyo. Usted ya sabe lo que estoy pensando. Quiero que me digas tus razones. Los perros no mataron a Ellie. ¿Cómo estás tan seguro? Tenía problemas. ¿Qué clase de problemas? Con un hombre. ¿Sí? ¿Quién? Yo no sé quién. No era nadie de esta parte del pantano. Fue alguien de Pecan Hill. Algún catrín de la isla Mars. ¿Por qué estás tan seguro? ¿Ella te lo dijo? Ella no me dijo nada. Por eso lo sé.
Éramos amigos. Ella siempre me contaba todo. Y un día ella enmudeció. No quiso decirme una palabra. Así fue anoche cuando estaba planchando su vestido y cepillándose el cabello. La interrogué. Y no me dijo nada. Yo lo sé. Eso se lo puedo jurar. ¿Quién te dijo que había problemas entre ellos? Dijiste que lo sabía. Yo leía su expresión como si fuera un libro. Algo malo había pasado. Algo muy malo. Traté de averiguar qué era, pero no quiso decírmelo y me gritó. Me dijo que cerrara la boca, usó palabrotas. ¿Qué hiciste tú? Entonces la golpeé. ¿Muy duro? Lo suficiente para hacerle saber lo que yo sentía por dejar que los catrines le pusieran las manos encima. Ahora dame una muestra de cómo la golpeaste. Enséñame. Anda. Te conozco hace más de 10 años. Y no sabía que fuera zurdo. ¿Cómo está? ¿Le puedo servir en algo? Solo estoy de paso. ¿Ya supo? ¿Supo lo de Eli Burrifu? Sí, ya lo supe. Fue algo horrible. ¡Qué pena! Venga, vamos a sentarnos un momento. ¿Es cierto que descubrieron su cadáver al otro lado de nuestra arboleda? Sí, muy cerca de la casa Gourmandí. ¿Tiene idea de quién la asesinó? Pues no se sabe mucho aún. Trato de averiguar a dónde fue después de salir de su casa y antes de ir al pantano. Pudo venir por el camino de Pecan Hill. Es posible que tomara el atajo por el pantano. Me gustaría saber si usted estuvo afuera entre las 8 y las 12 y si la vio pasar. No, me temo que no, comisario. No era un hombre muy feliz a esa hora de la noche. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Estaba batallando con otro ataque de malaria. Hubo un momento en que creí que mi temblor iba a tirar la casa de lo fuerte que era, pero al fin se me pasó como a la una o las dos. Y dormí el resto de la noche como un bendito. ¡André! Ya casi está lista la comida. Señorita Rodán, no sabía que había vuelto a Isla Mar. Hace un par de horas fui por ella a Nueva Orleans. Creo que no se acuerda de mí. Eres Aaron Whittaker, te recuerdo muy bien. ¿Cuándo conociste al comisario Whittaker? No era comisario entonces, era Maron Whittaker y estaba 2 años adelante de mí en la secundaria. Y estaba muy enamorada de él. ¿Lois? Es probable que tú nunca te enteraras de eso. No, por desgracia, hubiéramos comparado notas. ¿Comparado notas? Sí, usted me traía loco. ¿Pero por qué nunca lo mencionaste? ¿A una Rodán? Somos tan humanos como todos los demás, ¿no es verdad, hermano? Como cualquier persona, aunque seamos de una rancia familia que fundó la Isla Marsh y todo esto. Siempre ha habido un Rodán viviendo en esta grandiosa casa. A pesar de que no se puede calentar cuando está helando, ni es fresca cuando hace calor, ni seca cuando empiezan las lluvias y las goteras. Es la verdad, ¿no? Al menos así era la casa hace 5 años. Nadie ha arreglado los techos ni ha puesto aire acondicionado. Luis, el comisario Whittaker está arreglando un pequeño asunto y estoy seguro de que está impaciente para seguir haciéndolo, comisario. Me dio gusto saludarla, señorita Rodán. Vendrá de visita, ¿verdad? Oh, debo recordar cómo se dicen las cosas aquí. ¿Vendrá un día? ¿Así se dice? ¿O vendrá de visita? En Nueva York se dice, nos hablamos, nos vemos, no te pierdas. La gente es mucho más activa en Nueva York. Con permiso, no me tardo nada. Oh, cielos, estoy hablando demasiado. Ya lo notaste, supongo. Suelo hablar sin parar, todo el mundo lo dice. Empezó poco después de salir de la secundaria. Qué pena que no empecé antes. Te habría mencionado lo mucho que te quería.
André me está mirando feo. En fin. Adiós, comisario Whittaker, y... Entonces nos hablamos, nos vemos, no te pierdas. Dios mío, qué activo suena eso. Cúbrete, Aarón. Te va a dar insolación en este clima. Ya voy, ya voy. Mi hermana ha estado enferma, por eso ha vuelto a casa. Espero que mejore. Ah, sí, descuide. Necesito tranquilidad, descanso. Ninguna emoción de ninguna clase. ¿Me está insinuando que no me moleste en hablarle ni en verla, pero que sí me pierda? No se me había ocurrido que había tomado su invitación en serio, comisario. Es verdad. Señor Rodán. ¿Comisario? ¿Pista, comisario? ¿Han visto esto antes? No, no. ¿Cómo se le dice a eso? Identificaste a Ellie Burifu. Significa que la conocían. Sí, que la conocíamos. Nos ayudó en la casa un tiempo cuando murió mamá. ¿Cuánto hace? Un año, más o menos. Fue antes de que fuera a trabajar al hospital. ¿Salías con ella? Claro que no. ¿Quieres decirme qué estabas haciendo la noche que la mataron? Estaba en el pueblo, en la cafetería. Mucha gente me vio. ¿A qué hora regresaste? ¿Qué hiciste? Regresé como a las 10. Me acosté y ya. ¿Lo viste? Yo llegué como a las 12. ¿Dónde estabas? Fui al cine en Leyville. Cuando regresaste a casa, ¿fuiste a ver si estaba Tom? Tom Jr. es ya un hombre. Ya no voy a arroparlo, comisario. Oiga, ¿por qué nos hace esas preguntas? Los perros la mataron, ¿no? ¿No cree que fueron ellos? Hay más de una clase. Comisario. ¿Qué te trae por el pueblo? El anciano me mandó a la tienda a comprar unas cosas. Azafodeíta y azufre. ¿Para qué? Para el Ukerú. ¿Para eso? Así es, para alejar el Ukerú. Sara, ¿tú sabes lo que es un Ukerú? No, comisario, no lo sé, pero el anciano cree que el Ukerú mató a él y ahora tiene miedo de que ataque a Lawrence. ¿Se lo dijo? Sí, señor. Ahora voy a decirle una cosa. Ningún Ukerú mató a Ellie, a pesar de lo que diga el viejo. Y Lawrence no la asesinó. Sí, eso es lo que usted piensa. No, Sara, Lawrence tenía motivos y además es zurdo. Él no la asesinó, comisario. No pierda su tiempo con Lawrence. Know that. Now, how do you know that, sir? Because I know who did kill her. Who? You find out who's never made Ellie pregnant, and you'll find out who killed her. Doc, I'm not getting any more answers out of the back of your head than I was out of the front. How come you didn't tell me Ellie was pregnant? I knew she was pregnant. I was third in my class. How come you didn't say anything? Aaron, I was performing an autopsy to determine cause of death. Pregnancy didn't cause her death. Well, I'm not so sure. Well, I am. Doc, if she was pregnant, somebody got her that way. And that's a clear lead to
to who killed her. No. No, it isn't. Antibiotics, anyone? None at all. Because I got her pregnant. And I didn't kill her. I loved her. I guess I'll have some of your antibiotics. Sorry, there's only one glass. I didn't say anything about needing a glass. I know. Sé lo que estás pensando. ¿Eres adivino? Que soy un médico con muchos títulos. Nieto del senador Druten de Luisiana, que se enamoró de una sirvienta, ¿no es así? Lawrence dijo que tenía una cita. No dijo con quién. ¿Te dijo con quién se iba a ver? Por supuesto. Conmigo. Pero no se presentó. Esperé hasta que decidí que no iba a presentarse y me fui a casa. ¿Dónde iban a reunirse? Al fondo de Pecan Hill. En la arboleda, cerca del río y de la propiedad Rodán. Allí era donde nos vimos en una ocasión en particular. Lawrence dijo que estaba preocupada. Es verdad. De eso íbamos a hablar. Del bebé. Yo quería operarla. Ella quería casarse conmigo y tenerlo. Quería que nos fuéramos a otra parte, a otro pueblo donde nadie nos conociera. ¿Abandonar Isla Marsh? Y ese hospital. Y toda mi vida. ¿Tú no quisiste? No tuve las agallas, Aarón. Cumplí 50 años. ¿Y dónde puede colocarse un viejo de 50? Yo quería seguir amándola. Sin tener que abandonar nada por hacerlo. Dijo que no. Íbamos a discutirlo esa noche. Pero ella no se presentó. Así que me fui a casa. No la volví a ver. Hasta que fue encontrada en el claro. Hecha pedazos. Se diría que yo la asesiné, ¿no? ¿Viste esto alguna vez? No, nunca. ¿Dónde lo encontraste? ¿Se lo viste a Eli puesto? ¿Esto? Eli nunca tuvo nada tan costoso. Lo sé. Aarón. No asesiné a Eli. Espero que digas la verdad. Oye, Doc, ¿para qué se usa el azufre y el azafoedita? Eso ya no se usa más. ¿Cuándo se usaba, para qué lo usaban? Mi abuelo solía decir que alejaba a los lobos, Doc. ¿Lobos? Hasta luego. ¿You're not going to arrest me? You left-handed? No. Of course, whoever made that mark on Ellie could have come up from behind her and that'd make him right-handed. Maybe. I'll see you. Andrew had a terribly important meeting with the town council, so I made him drive me in with him. Well, have you found out who did that awful thing to that girl yet? Not yet. Do I have to call you Sheriff the way Andrew does? Could I call you Aaron? Aaron would be fine. Well, then you've got to call me Louise. All right, thank you. I was wondering if, Was there something you wanted to say, Aaron? Yeah, I was wondering if you'd have a cup of coffee with me over at Eddie's. Well, I'd admire to do that very much, Aaron.
nunca había estado aquí antes. ¿Lo sabías? No, pero... ya que estás aquí, ¿qué opinas? ¿Te gusta el lugar? Bueno... creo que Eddie no hace el café muy sabroso. Pues si prefieres tomar otra cosa, él te servirá lo que quieras. Todos me están mirando. ¿Qué dirían si me vieran tomando una copa? Pues si Eddie logra investigar que una Rodán estuvo en su negocio, mañana subirá todos los precios. Somos los dueños de toda la región, ¿verdad? Bueno, la fundó tu bisabuelo. Oh, sí, eso me han dicho desde que era una niña. Eres una PFL, niña, primera familia de Luisiana. Y no vayas a olvidarlo nunca. Y sí, lo olvidé. Oh. ¿Qué ha dicho el pueblo de Mía? ¿Por qué volví tan repentinamente después de tanto tiempo? ¿Qué les ha dicho André? Pues, André... dijo que estabas delicada. Así es, André. Le gustaría que estuviera yo desahuciada en lugar de aceptar la verdad. ¿Quieres que te la diga, Aaron? ¿Quieres saber por qué al fin volví a la casa ancestral? No puedo decir que no, Luis. Claro que no. No después de darte tantas pistas. Estaba viviendo con un hombre. Eso estaba pasando. Por eso André no soporta hablar de eso. Y lo que es peor, el hombre con quien vivía no era de la alta sociedad. Pero hay algo aún peor. ¿Hay algo peor? Sí, voy a decírselo. El señor que la sociedad no aceptaba y con quien yo vivía, me abandonó. Se diría que André sintió algún alivio. No, no, se puso furioso. Si hubiera duelos aún, André lo habría retado y matado. Nadie abandona a una Rodán aunque se esté viviendo en pecado. La sociedad no lo acepta. ¿Sabes lo que hizo André? Contrató detectives que fueron por mí a Nueva York. Ellos me trajeron de vuelta. Pero tú pudiste decir que no. Él tiene nuestra fortuna. Me dejaría en la ruina. ¿Podrías trabajar? ¿Haciendo qué? Es la maldición de los Rodán. A todas las mujeres nos enseñaron a tocar el piano. A hablar francés. Y aquí me tienes de vuelta en la elegante mansión. Me han salvado de mí misma. André anda por ahí diciendo que estuve delicada. Me alegra que hayas vuelto. ¿En serio? Bien, dejaré de pensar que soy infeliz porque André es tan canalla. Señor Rodán, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, caballeros. Continúen, no quiero interrumpir su partida. Luis, te he estado buscando en todas partes. Ah, comisario está aquí, ¿lo ha traído su investigación? Oh, André, no seas tan pesado. Aaron me invitó a tomar un café. Comisario, le agradezco mucho que haya atendido a mi hermana mientras yo atendía mis finanzas. Estoy listo para regresar a casa, Luis. Quiero que tú descanses, te noto pálida. Y recuerda lo que te dijo el médico. André, es inútil. Me he abierto de capa con Aaron. Es la verdad. Le he contado toda la sórdida historia de por qué he vuelto a la isla Marsh. Así que no tiene caso en seguir contándole a la gente que yo estoy delicada, que necesito descansar, que el médico ordenó tal y tal. Entiendo. Bueno, es reconfortante saber que el comisario Whittaker no es un señor chismoso. He oído decir que el señor Gourmandy y su hijo están organizando una cacería para mañana. Matarán a todos los perros salvajes de la comarca. ¿Le gustaría ayudarnos? No a menudo hay deportes así en este lugar, comisario. Tal vez sí, señor. Pero... si los Gourmandy se deshacen de los perros salvajes, me pregunto de qué tendrán que hablar el resto de sus días. ¿Estás lista, Luis? ¡Lo quedó! Tranquilo. ¡Mon Dieu! Cálmate, papá. ¡Voilà! ¡Mort! Tranquilo. ¡Je vu le seigne! ¡Je vu le seigne! ¡Le loup-garou! ¡Mort!
¡Mort! ¡Mort! ¡Ah! ¡Mort! ¡Oh, mon Dieu! ¡Mon Dieu! Doctor Druten, deprisa. Esta vez sí está mal, muy mal. Permíteme, Lawrence. No. Cálmate, papá. Oh, look at you. Oh, mon Dieu. Je vis le soleil. No durará mucho. Luquerú, ¿eso es francés, Lawrence? No, no es el francés que yo aprendí. La inyección lo mantendrá calmado por unas horas. De acuerdo. Doctor Druten. Sí, Sara, ¿qué quieres? ¿Qué encontró al examinar a Ellie? Que fue asesinada y no fueron los perros. Eso fue lo que dije. Pues tenía razón. Disculpen. ¿Nada más? No. Nada. Adiós. ¿Nada? ¿Qué pasa, Sara? Si dice que no encontró nada, o está mintiendo y no es médico, o está mintiendo respecto a lo que vio. ¿De qué estás hablando? Si te digo una cosa, Lawrence, ¿me prometes no perder la cordura y quedarte tranquilo? ¿Mm? ¿Qué es lo que quieres decirme? Promételo. Prometido. Parece que es un buen grupo. Comisario, ¿usted también irá de cacería? No, tráeme una piel, Tom. Me decepciona que no esté con nosotros, comisario. Alguien debe quedarse aquí. Suerte. Alguien viene hacia acá como si lo persiguieran. El viejo debe estar grave. ¿Qué pasa, Lawrence? Déjeme, comisario. ¿Qué pasa? Él mató a mi hermana. Deténganlo. Ya, Lawrence. Cálmate, mi hermana, Lawrence. Iba a tener un bebé. Y no, era su bebé. Justicia, espera. Mira, Lawrence, si no te tranquilizas, voy a tener que meterte en una celda. ¡Quieto ya! Ven acá. Ustedes vayan a buscar sus presas. ¡Andando! Acompáñame. Será mejor que nos retiremos mientras aún haya luz. ¡Vamos, muchachos! Thank you.
Aaron? Oh, I was just cutting some roses. Well, come on in if you're not looking for clues. Well, I found the clue I was looking for. What clue? You. I was wondering if you were home. Well, where else would I be? Not shooting down dogs with the rest of the folks in these parts. Would you care for a glass of lemonade? Might cool you off. Thank you. It's mighty hot. You'd have just driven on by. Oh, I suppose so, if you hadn't stopped me. Well, why'd you just come calling like everybody else? Well, anybody just wouldn't come calling, not here. Not without an invitation. I was brought up on Marsh Island. So was I. I guess that's why nobody ever came calling. Well, have you solved your murder yet? Not quite. But do you have any suspects? Is that the word? Suspects? That's the word. I got three of them. Tengo tres, y ruego a Dios que no sea ninguno de ellos. El doctor Druten es lo más cercano a un amigo que tengo por aquí. Y Lawrence era su hermano. Si él la mató, toda la gente elegante de por aquí diría... Vean lo que cuesta mezclarse con el pueblo. Vean qué clase de gentuza hay en la región francesa. Extranjeros perniciosos y... Y si fue Tom Gourmandy, significaría que había algo entre Tom y Ellie. Y yo no quisiera pensar que ella se habría rebajado a tanto porque la estimaba. Así que soy mal comisario, ¿no? Nunca te había oído charlar tanto tiempo. Y nunca me he mantenido callada por tanto rato. ¿Qué supones que signifique? No sé qué signifique para ti, pero... Cuando yo me siento fuera de lugar, suelo callar. Conmigo es lo contrario. Eso significa. Pues creo que es la verdad. Bien, será mejor que tomes tu limonada. Sí. Matar fue a Druten, porque yo lo mataré en cuanto salga de aquí. Podrías pulgar de 5 a 6 años por lo que hiciste hoy. ¿Qué estás buscando, Lawrence? No te entiendo. Asesinó a Ellie. No es seguro. Será mejor que te duermas. Hasta luego, Terry. ¿Quieres que lo encierre? ¿Piensas escapar, Lawrence? No. No tendría caso. Enciérralo por si llegan visitas. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Pero voy a hacer lo que Aaron me dijo. Voy a encerrarte. No quiero que te vayan a linchar.
Sé buen niño y siéntate. Ahora vuelvo. Salvo por los golpes. Esta vez, quienquiera que haya sido, los hizo pedazos con las uñas. Cúbrelos. Varón, dime, ¿qué diablos pudo ser? Usted y los muchachos pudieron ahorrarse la molestia de matar a los perros. No mataron a él y tampoco a Lawrence ni a Don Terry. Entonces, ¿quién? Demonios, miren los barrotes. ¿Podrías doblar los barrotes, Tom? Lo dudo. Yo también lo dudo. Vaya, ahora ya no tengo sospechosos. Comisario, ¿hay algo que nos pueda decir? Sí, tres personas fueron asesinadas por alguien que tiene la fuerza suficiente para doblar barrotes de fierro. Encuentren al hombre que pueda hacer eso y tendrán al asesino. No hay nadie con esa fuerza. Ni una señal, ni una marca de herramienta en los barrotes. Fueron doblados con las manos. Voy a mandar a alguien por los cadáveres, comisario. Gracias. Necesito 4 o 5 alguaciles, quienes se ofrecen como voluntarios. ¿Para qué necesitas alguaciles, Aaron? Él y Lawrence fueron asesinados por este... llamémosle salvaje. Solo queda un Burrifu, el anciano. ¿Quién nos dice que estará a salvo? Quiero que vigilen su casa las 24 horas del día. Para eso son los voluntarios. Ya lo decía. Mira lo que le pasó a tu alguacil, el que cuidaba a Lawrence. ¿Quieres que me exponga a que me hagan pedazos cuidando a un viejo que ya está casi muerto? Bien, vayan a casa. Pronto y cierren sus puertas. No es un chiste, Aarón. Voy a echar candado y cerrojo. Y no alimentaré a mis perros hasta que encuentren lo que anda por ahí haciendo esto. Ya vi los cuerpos. Tom Jr., vámonos. Vámonos a casa. Señor Rodán.
Está demasiado tranquilo, ¿no, comisario? Ajá. Nos apuntan 8 o 9 rifles en este instante. No me diga. Bueno, dicen que quería alguaciles, así que quise venir a ofrecerle mis servicios. Si cree que soy capaz. Sí, se lo agradezco, pero ¿qué pasará cuando tenga que darle una orden? Creo que tendrá que olvidar quién soy. Y recordar quién es usted, comisario. Ajá. Bien, vamos, lo llevaré donde el anciano. Yo iba para allá. Fue colonizada por mi familia y jamás había estado en esta parte de la región. Usted y su hermana se están dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Me parece que sí, comisario. Por allá. Aquí está igualmente tranquilo. Y hay 2 veces más gente vigilándonos. Según veo, tiene conocimientos en cuanto a lo que pasa aquí, a pesar de que todo es casi invisible. Pero yo soy el comisario. Buenos días, Sara. Buenos días. ¿Cómo está el viejo? Parece estar más débil hoy, comisario. Buenos días, señor Rodán. ¿Me conoce? Sí. No quiere pasar, señor. Mi padre solía trabajar para usted cuando su abuelo tenía más de 100 sabuesos. Ahora solo quedan unos cuantos y ya no sirven para la cacería. ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué es ese olor? Pasado. Sufrí un ataque. Doc, tú fuiste listo en tus estudios. Yo ni siquiera fui a la universidad, pero sabía que sufría un ataque cuando este se inició. Sufrió un ataque y este fue causado por algo que tú me dices que olió. Hasta que vuelven, sí, no te podré decir más. Nunca habías tenido algo parecido y has sido médico de Isla Marsh 20 años. Sí, pero no era el médico de los Rodán, no era lo suficientemente fino para ellos. Se iban a Nueva Orleans. Dijo que tenía malaria. Esto no es malaria. ¿Tienes alguna idea? No hasta que hable con él. Se espera cualquier cosa sobre sus datos clínicos. Yo lo averiguaré. Descuida. ¿Cómo? Soy el comisario. ¿Aaron está bien? El doctor dice que no tiene fiebre y su pulso es normal. Es como si estuviera dormido. ¿Pero por qué dormido? Por lo que causó su ataque. ¿Alguna vez sufrió un ataque parecido a alguien de tu familia? El abuelo solía tener lo que decían achaques. ¿Y cómo eran? No lo sé, pero siéntate. Nadie quería hablar de ello. Yo era una niña y solo me acuerdo de que todos corrían y corrían y murmuraban. Decían que el abuelo tenía uno de sus achaques de siempre. Y tiempo después pensé que el abuelo era un borrachín. Tal vez no fue eso, Luis. Probablemente fue el mismo mal que aqueja a tu hermano. ¿Qué pasa, Aaron? ¿Qué estás mirando? Esto. Fue de mi madre. Me lo regaló. ¿Sabes dónde está? Cielos, no.
Bueno, tal vez si lo buscara. Estaba aquí cuando me fui a Nueva York. Supongo que esté por aquí. No sé, ¿por qué? Luis, estaba en un lugar. Pero, ¿qué haces tú con esto? ¿Es el tuyo? Por supuesto que sí. ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré en el lugar donde descubrieron muerta a Ellie. ¿Se lo robó? No necesariamente. Pero entonces, ¿cómo lo consiguió? Es lo que voy a averiguar. ¿Te refieres a qué, Andrés? No, no me refiero a nada. Solamente sé que voy a averiguarlo. Iré al hospital. Aarón, ¿puedo ir contigo, por favor? Sí, pero tendrás que esperar afuera mientras lo interrogo. Yo se lo obsequié. ¿Cuándo? La noche que la mataron. Señor Rodán, perdone que lo interrogue en su estado actual, aunque el doctor dijo que lo daría de alta esta misma noche. Sí, está seguro de lo que dice. Yo no maté a la chica, comisario, y estoy perfectamente seguro de lo que digo. Yo le obsequié eso. Fue un obsequio que le hice a cambio de ciertos favores que me hizo el año pasado. ¿Oh, sí? No, no de los que usted cree, comisario. ¿Ha oído hablar del síndrome Siebert? Parecido a la fiebre hemoglobinúrica como la malaria. No se sabe mucho de ella y una vez contagiada la tiene uno para siempre. Y la única vez que se da uno cuenta de un ataque es al despertar cuando todo ha terminado. Lo he sufrido por más de un año. ¿Y cuál es el remedio? Se toma tripiridón. Es lo único que lo mantiene bajo control. ¿Dónde se consigue eso? Aquí, en el hospital. Entonces el doctor Druten ya lo sabe. Comisario, tengo una profunda aversión a que mis males sean expuestos aquí, en esta región. Ser el tema de los chismes en billares y baños. El Ipurifu. Solía llevarme la medicina en las noches, una dotación para un mes. Esos eran los favores que me hizo a cambio de unos billetes. Así sucedió la noche que murió. ¿Está diciéndome que Ellie le llevó la medicina la noche en que la mataron? De efecto. ¿A qué hora? Entre las 8 y las 9. ¿Cómo vestía? ¿Qué sé yo? Traía un vestido oscuro. Creo que a cuadros. No estaba de buen humor esa noche. Estaba pensando en algo, así que le regalé el dije diciéndole: te obsequio esto para que te animes. ¿Resultó? Me dio las gracias y se lo coloqué en el cuello, cerré el seguro y se fue a que la mataran. ¿Qué hizo después de que Ellie se fue? Lo más imprudente, comisario. Nada. ¿Nada? Debí subir a mi cuarto a tomar dos pastillas, pero no lo hice. Me quedé sentado ahí, pensando que qué bonita era Ellie Burriful. No hice nada. Y luego... ¿Y luego? Luego, cuando me di cuenta, estaba en la ducha. Eran como las 5 de la mañana. El señor Rodán, cuando volvió a su casa la otra noche, dígame, ¿qué fue lo que hizo? Cené con mi hermana. ¿Y después de eso? Me fui directo a la cama. Me cansó la cacería más de lo que creí. Así que me fui a la cama. No creo que fueran más de las 10. Dormí toda la noche. ¿Sin despertar? Hasta la hora del almuerzo. Fue cuando supe por mi hermana lo que había pasado con Lawrence y Terry, su alguacil. Fue la misma persona, ¿verdad, comisario? Todos los homicidios han sido cometidos por la misma persona. Pues eso parece. Si hay una persona que pueda arrancar barrotes de fierro de un muro de ladrillo. Bien. Ah, señor Rodán, ¿de casualidad es usted zurdo? Soy ambidiestro, comisario. Sé firmar con ambas manos al mismo tiempo y solo un experto podría notar alguna diferencia. Ha habido 5 miembros de mi familia que heredamos ese don tan interesante de mi tatarabuelo. Bien, cuídese mucho. Señorita Rodán, el comisario todavía está con... Ah, ahí está.
Aarón, no hay una sola persona del pueblo que quiera llevarle esta medicina al anciano. Así que si empieza con otro ataque de Luquerú, significará su muerte. Yo la llevo. ¿Otro ataque de qué? Algo que el viejo repite en francés. Nadie de aquí lo ha entendido. Yo hablo francés. ¿Me acompañas? Claro. Señorita. Doctor. Dice que se acostó a las 10. Bueno, sé que fue temprano. ¿Durmió toda la noche? No lo sé. Yo me dormí como a las 11. Hola, Sara. ¿Cómo está? Azufre. Huele a azufre. Es azufre. Y esa foidita se usaba para... Sí, lo sé. ¡Le Luquerú! ¡Oh, mon Dieu! ¿Oíste ese nombre? ¿Luquerú? Monsieur, qu'est-ce que vous dites? Monsieur, répétez ça, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Dans les mains. Its next victim. Que ella no es también una loba. ¡Tú cierra la boca! Por favor, escúcheme. Encontrarlo es una cosa, pero cazarlo y matarlo es algo distinto. Esto es un asunto para el comisario. Organizaron el grupo sin ninguna autoridad legal. Estoy actuando con la autoridad que me ha concedido la carta de Isla Marsh. Tom Gourmandy se encargará de todo. Luis... Vámonos. Muchachos, vamos ya.
No lo encontraron, pero siguen buscando. Aaron. Aaron, ven acá. Hay algo que quiero que veas. ¿Qué es? Licantropía. Una enfermedad licantrópica. ¿Y qué es licantropía? Convertirse en lobo. Vamos, Luis, tú no creerás eso. Lo que creo, lo que quiero pensar es que... Es lo que dijo André. Un mal que se puede controlar con pastillas. Y después de lo que dijo el doctor Druten y de lo que pasó en la casa Burrifu y los achaques del abuelo y este libro... Déjame ver. Licantropía. Muchas enfermedades tienen los síntomas de la licantropía. Es como en las enfermedades tropicales que son relativamente inofensivas y fácilmente controladas con drogas modernas. Es lo que André tomaba, las pastillas. Licantropía veritum. El mal de la licantropía reaccionó favorablemente a la misma droga usada para las enfermedades, pero se desarrolla una inmunidad a la droga. La verdadera licantropía le forma un vicio al enfermo. La sangre lo convierte en un asesino poderoso y muy peligroso. La mitología nos dice que los hombres lobos son domados temporalmente por... el olor del azufre. Y también se ha dicho, pero sin ninguna base científica, que ciertas personas con una sensibilidad extraordinaria han podido percibir una pequeña marca en... No te detengas, sigue leyendo. Es mitología y no me interesa la mitología. Pues a mí sí. Se dice que han podido ver la marca de un pentagrama en la mano de la siguiente víctima. Luis, estamos en pleno siglo XX. Dicen que vio la mano de Lawrence poco antes de que lo mataran. Eso lo dijo Sara, pero Sara es una vieja supersticiosa. Y también miró la mía. Luis, André es tu hermano. André es un... Allí está. En el establo. Espérame aquí. Ven, deprisa. Mejor quédate aquí. Barrotes de hierro enterrados en cemento. Sí, pero como nació en esta casa, tal vez tenga más respeto. Cuando salga, cierra con llave y cerrojo. Luego entras ahí y te encierras bien. Y no abras por nada. No sé qué haré cuando lo vea, pero no será lo que han hecho otros. No salgas del cuarto, no contestes a la puerta hasta que oigas que soy yo. Te diré mi nombre, Aarón. Aarón, si tiene que morir, tenle piedad. ¡André! La destrucción de la víctima. Y solo se conocen dos métodos de destrucción. Muerte por fuego o muerte al dispararle balas que han sido bendecidas. Thank you.
André. Aarón, lo sabía. Me obligó a dispararle. Lo sabía, las balas. Debe haberlas llevado a bendecir. Debe haberlo hecho. Lo sabía. Míralo.